¡Viva la Virgen de la Cabeza! 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 ¡Viva la Virgen! Bienvenidos, queridos hermanos mayores de nuestra cofradía matriz de Andújar. Nuestra alegría de poderos haceros presente el nombre de la Iglesia y de la ciudad de Andújar, y que nuestra Madre, la Señora de la Cabeza, os conceda siempre su protección, su amor maternal. Que esta festividad de Nuestra Señora de la Cabeza nos lleve a todos a un verdadero encuentro con la Madre, y que de forma muy especial hagamos nuestra la oración por todos los enfermos del coronavirus, y para que cuanto antes, bajo la intercesión de la Virgen, superemos esta pandemia que afecta a la humanidad. Bienvenidos de corazón a vuestra casa. Muchas gracias. Querida Madre Santísima de la Cabeza, aquí estamos otra vez. No ha sido fácil, pero en esta noche tu cofradía matriz, junto a tu pueblo fiel de Andújar, volvemos a poner nuestro corazón ante tus plantas, en este santuario levantado por el amor y la devoción de nuestros padres, que ha mantenido viva nuestra fe durante siglos y a pesar de todas las adversidades. Vivimos momentos muy duros, como bien sabes tú, toda la humanidad, por esta terrible pandemia que nos ha arrebatado durante dos primaveras, enarbolar nuestra bandera damascada por estas benditas calzadas de tu sierra, de no poder encontrarte en tu bendito camarín, la falta de besos y abrazos al final de tu camino, los vivos incesantes de tus cofrades, devotos y fieles, que todos los días del año sueñan con tenerte frente a frente en este último domingo de abril. Déjanos mirarte, especialmente ahora cuando nos encontramos atrapados por los nudos más difíciles de la vida. Es tan hermoso verte esos ojos verdes como aceituna bendita, que reflejan la belleza tuya y la de tu Hijo y la del cielo que nos cubre. Tus ojos, Madre, iluminan la oscuridad del camino que andamos actualmente la humanidad. Vuelve a encender la esperanza en todas partes ahora que vivimos en esta desazón. Madre Santísima de la Cabeza, tú nos abrazas a cada uno de nosotros y te preocupas de nuestra vida. En esta vida tan fragmentada, la que nos ha tocado vivir hoy, tu abrazo es primordial. Tú eres la consolación del hermano que se encuentra enfermo y enferma, del afligido, del hambriento, y de todos los que sufren y todos los que se encuentran solos en este mundo tan egoísta. En esta noche echarás en falta a tus hijos cantándote. Te falta ver las huellas en las veredas de tantos y tantas peregrinas que no han podido subir hasta aquí. Te falta tus senderos guardando su sitio bajo los varales para sacarte la majestuosidad de tu sierra. Te falta la multitud de cofrades, devotos y fieles de aquí y de allá que no te pueden aclamar y que día a día te tienen presente en sus vidas. Buscarás, pero no encontrarás a tantos y a tantas romeros y romeras que no han podido vencer la enfermedad de este letal virus que asola al mundo y que acoge en la eternidad de los cielos. También echará en falta entre el gentío a mi madre, al padre de mi presidente de Junta de Gobierno, a muchos de tus cofrades que este último año han partido hacia ti. Ven seguro que ahora mismo te acompañarán en ese balcón celestial de donde nos contempla. Como hermano mayor de tu cofradía matriz de Andújar, tú, María, sabes escuchar la oración y plegaria que te reza tu pueblo cada vez que hay un hijo o una hija tuya que pasa por una delicada situación. Te agradezco, Virgen de la Cabeza, por acompañarnos, por no habernos dejado solos en este duro trance. Por esto todos nosotros te amamos como madre y patrona de Andújar. No nos encontramos huérfanos. El amor hacia ti ha salido fortalecido. Que esta devoción cercana cumplió 800 años, sigue inquebrantable a pesar de las circunstancias. En nombre de mis compañeros sanitarios, te doy gracias por haber sido nuestro aliento en los duros momentos de la pandemia, tras los continuos envites del virus. Sin duda, ha aumentado nuestra confianza y nuestras ganas de ti. Porque ante ti, Señora de la Cabeza, se apartan todas nuestras dudas y la incertidumbre. Ante ti encontramos la luz en esta senda de tinieblas. Ante ti nuestros desvelos y nuestras tristezas, el desasosiego y la melancolía. Ante ti sobran nuestros miedos, porque un año más en esta romería te faltará todo, madre mía. Pero aquí estamos otra vez y aquí seguiremos siempre contigo. Unido en un cariñoso y sincero recuerdo a todas nuestras cofradías filiales y a tantos pueblos que te veneran y que tampoco podrán estar junto a ti,
Te pedimos, Madre, que sigas siendo nuestra guía en este complicado tramo del camino que aún nos queda por recorrer, para que muy pronto podamos sentirte en una nueva romería que volverá a florecer sin titubeo en lo más profundo de nuestra alma, donde siempre tienes tu casa. Tú, Madre, nos has regalado a todos nosotros a tu Hijo resucitado que nos dice al corazón: levántate, mira adelante, mira al horizonte. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva, viva su divino Hijo! ¡Viva, viva la Rosa de Oro! ¡Viva, viva su cofradía matriz! ¡Viva, viva sus cofradías filiales! ¡Viva, viva la Reina de Andalucía! ¡Viva, viva la Patrona de Andújar! ¡Viva, viva Andújar! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! 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 Andújar, hermandad, debe a su vida, a su fe.